Tenemos el placer de tener con nosotros a Mari Devald. Hola, Mari. Hola, pastor. qué lindo. Contame, ¿cómo está la cosa en el trafo? Bastante bien. Hoy día estamos de cumpleaños. Hoy día Angie Grace cumple 16, así que ya estuvimos cantando en la mañana y así, y festejando. Qué tremendo. Ya yo lo posteé también en el Facebook de la Casa de Transformación, que en realidad los médicos nos dijeron que no llega ni a los 5 años. Ya estamos cumpleaños 16. Parece que Dios tenía otra idea con la vida de Angie y estamos muy contentos que ella pueda celebrar con nosotros también. Hoy es el cumpleaños de Efraín Gutiérrez, que justo en el día de hoy vio la luz del mundo, el hijo de Ricardo y Magalí, nuestros pastores en Jujuy. Así que la verdad estamos contentos que por fin ha salido a la luz. 3 kilos 960 gramos, bastante grandecito, y 53 centímetros. Así que realmente salió un Efraínazo. Pero estamos muy contentos y los dos están muy bien, o los tres en realidad están muy bien, porque el papá también está feliz de que por fin tiene a su segundo hijo. Aunque él estaba diciendo, me gustaría tener una hija, pero eso a lo mejor es para una próxima ocasión. Así que vamos a ver cómo va a salir eso. Pero Marí, te voy a hacer espacio para que puedas desplayarte y de ahí, una vez que terminas, vuelvo a ingresar. ¿Está bien? Perfecto. Listo. Bueno, la vez pasada, o mejor dicho, hace 2 semanas, cuando yo estuve aquí en el programa, habíamos hablado sobre cómo recibimos la palabra de Dios. Seguro que ustedes se acuerdan todavía sobre María, que María recibió la palabra con fe y todo eso. Y hoy día quiero seguir hablando un poquito sobre la palabra de Dios. Y es cómo usó Jesús la palabra de Dios. ¿En qué momentos usó? Bueno, nosotros conocemos la palabra de Dios como la Biblia, ¿verdad? Y Jesús lo usó para resistir al diablo, la leyó y la predicó, y también usó la palabra de Dios para hablar sanidad y milagros. Y vamos a ver un poquito de primer punto, que Jesús usó la palabra de Dios para resistir al diablo. Y vamos a ir juntos a Lucas 4, 3 al 4. Si tú tienes una Biblia, sácala, porque hoy sí la vamos a necesitar. Entonces, de vuelta a Lucas 4, 3 al 4. Entonces el diablo le dijo, si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se transformen en pan. Jesús le dijo, no. Las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan. Y vamos a ir al momento que el diablo, Jesús está ayunando por 40 días, 40 noches, y viene el diablo y lo tienta a Jesús, y está en el desierto, y viene esa escena famosa que creo que muchos de nosotros ya la conocemos, que Jesús está tentado por el diablo. Lo que nosotros siempre decimos, y lo que yo siempre escuchaba cuando se hablaba de ese pasaje, es que Jesús usa la escritura para resistir al diablo, pero que el diablo también la usó. Ahora, yo escuché un análisis un poquito sobre ese pasaje que me pareció súper interesante y lo quería compartir con ustedes. Entonces, vemos que acá el diablo primero intenta detentar a Jesús y Jesús le dice que agarra la escritura, agarra la palabra de Dios y dice no, la escritura dice la gente no vive solo de pan. Ese pasaje, la gente no vive solo de pan, está escrita en Deuteronomio 8:3. ¿Por qué te digo eso? Ahorita lo vas a entender. Seguimos en Lucas 4:7-8, que dice, te daré todo si me adoras, le dice el diablo a Jesús. Y Jesús le respondió, las escrituras dicen, adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. ¿Dónde está escrito la cita que usa Jesús acá? En Deuteronomio 6:13. Después, seguimos en Lucas 4, 9, 11. Entonces el diablo lo llevó a Jerusalén, al punto más alto del templo, y dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate. Pues la Escritura dice, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te guarden y te sostendrá con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Ups. Es la primera vez, y más la única vez, que el diablo usa la escritura también como para darle la batalla a Jesús.
¿Y qué usa? No sé si alguien usted se dio cuenta, usa el Salmo 91 que dice: Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te guarden y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Creo que nosotros lo confesamos muchos de nosotros todos los días, varias veces a la semana. ¿Y por qué el diablo ahora usa el Salmo 91 si nosotros también lo estamos usando? Ahorita vamos a ver eso. Seguimos en Lucas 4:12, que dice, Jesús le respondió, las escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Y eso dice de vuelta en Deuteronomios 6:16. Jesús le resiste al diablo con la palabra de Dios. Quizás te quedaste enganchado con lo del Salmo 91, porque lo estamos usando mucho, porque el diablo lo usa ahora, es satánico ese salmo. No, no lo es. Pero es interesante que Jesús en este pasaje, en esa historia, siempre cita Deuteronomio, siempre cita la Torá. ¿Qué es la Torá? Buena pregunta. Muchos de nosotros en el Shabbat, creo que muchos de ustedes también están conectados en el Shabbat con nosotros, siempre vemos ese video de Joshua Aaron, que es la bendición arónica, y ustedes ven que él tiene una escritura y tiene como una palita con un dedo que es dorado para leer. Ya, esos rollos que él tiene, eso es la Torá. La Torá también es conocida como el Pentateuco y son los cinco libros de Moisés, se llaman, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y la Torá para los judíos es la ley. Es muy importante. Y muchas veces ellos estudian la Torá. ¿Cómo es? ¿Los judíos solo usan la Torá? No. Los judíos, la Biblia de los judíos, se llama en verdad Tanaj, que las letras o los consonantes son T de Torá, N de Nefim, que son los profetas, y J de Ketuvim, que son los escritos. Entonces, la primera parte del Tanaj, que para nosotros los cristianos sería el Antiguo Testamento, obviamente los judíos no usan el Nuevo Testamento porque no creen que Jesús es el Mesías, ellos usan, ¿cómo se llama?, el Tanaj. Entonces, la primera parte del Tanaj es la Torá. Y la Torá es ¿cómo se llama?, es la ley del Señor. Entonces, es muy importante que Jesús, cuando se defiende en contra del diablo, siempre usa la Torá, siempre usa la ley de Dios. Y es tan bueno de entenderlo un poquito porque nosotros muchas veces usamos la Biblia y decimos, pero en la Biblia dice esto y esto y esto. Pero tenemos que tener cuidado que no lo saquemos de contexto y que todo pase por la ley. Como nosotros también vemos acá, hay un versículo donde Jesús habla sobre el cumplimiento de la ley. Y dice, no pienses que he venido a anular la ley, eso dice Mateo. No pienses que he venido a anular la ley o los profetas, no he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerá hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja una sola de esos mandamientos, por pequeño que sea, y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Entonces Jesús, cuando viene, también dice: Yo no vine a anular la ley, yo no vine a anular la Torá. Por eso es muy importante que él, cuando comienza a defenderse contra el diablo, usa siempre la ley de Dios y siempre se fundamenta en la Torá. Y ahí nosotros vemos que nosotros todos los pasajes, todo lo que dice la Biblia, no lo podemos sacar de contexto, no lo podemos sacar de la ley. Sino tenemos que tener cuidado cuando leemos la Biblia de poner todo en la luz de la Torá, poner todo en la luz de la ley o los mandamientos de Dios. Mucha gente usa una frasecita de la palabra, como lo hizo acá el diablo,
que dijo, pero Dios dijo que tú puedes hacer cualquier cosa, que él manda a sus ángeles, que van a cuidarte, que van a cuidar que no te tropieces, que tu pie no se golpee con ninguna piedra y todo eso. Muchos dicen, Dios es amor, porque no todos podemos, yo puedo hacer lo que quiera porque Dios me ama. Entonces es muy importante que todas las cosas que nosotros tenemos no lo saquemos del contexto, que no lo saquemos de la luz de la Torá, que no lo saquemos de la luz de la ley. Y creo que eso es muy importante para que nosotros nos fijemos, ¿no? Ahora, vamos al Salmo 91. ¿Está mal? ¿O por qué el diablo lo usó? No está para nada mal. El diablo usó cualquier cosa. Y nosotros vivimos bajo esa protección de Dios sobre la que habla de Salmo 91. Acuérdense que comienza de que habita a la sombra del Altísimo, ¿cierto? Encontrará descanso. Okay. Entonces, vamos a encontrar esa protección bajo la sombra del Altísimo. Vamos a estar bajo su protección. La usamos. Realmente nosotros hemos visto que nadie acá en Lima, por lo menos, se ha contagiado con el COVID, que nosotros como ministerio estamos súper cuidados, que estamos súper protegidos. Pero, ¿qué pasa también? También tenemos que cumplir la ley de Dios y también cumplir las normas que están poniendo las autoridades en el momento para poder vivir bajo esa protección. Y es muy importante y es muy bueno que sigamos proclamando ese salmo. Pero es importante también de saber cómo manejamos esa protección de Dios para que no abusemos de ella y de eso en ese punto. Entonces, por eso es importante, y ahora tú dices, ¿pero por qué vamos a respetar las autoridades? ¿Por qué sería importante? Es muy importante porque hasta lo dice en Romanos 13:13, dice, todos debemos someternos a las autoridades públicas. Pues hay autoridad que Dios, no hay autoridad que Dios no haya puesto, así que me perdí. Ok, acá estamos de vuelta. Todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por él. Entonces, por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. Es muy importante que nosotros sigamos las normas. Nosotros aquí en la casa, la verdad, las estamos cumpliendo. Obviamente, eso también tiene que estar en la luz de la palabra de Dios. Si tus autoridades disponen algo o piden algo que va en contra de la palabra de Dios, obviamente que tú no lo tienes que cumplir. Pero acá, por ejemplo, estamos viendo muchas cosas de protección. Estamos viendo que no puedes hacer fiestas familiares, que no puedes hacer reuniones grandes o fiestas o algo así, pero también en cuanto que los chicos no pueden salir muy lejos, no sé, cosas. Nosotros, la verdad, acá en la casa sí lo estamos cumpliendo. Estamos viendo que no entre nadie, que no tenga nada que ver con la casa, para protección de nosotros, pero también para cumplir las leyes y los mandamientos que han dicho nuestras autoridades aquí, ¿no? En el tiempo que estaba prohibido de manejar el carro particular los domingos, nosotros no salíamos con el carro particular los domingos. Y no dijimos solo, ay, no me importa. Creo que se le cortó a Marila el internet porque estaba ya con luchas este día. Parece que en estos días ha sido complicado. Así que creo que vamos a poner, ¿qué les parece? Que pongo la publicidad del H2O hasta que ella recupera su internet. Así que esperemos que eso sea pronto. ¿Qué pasó? Me ponen en el chat. Ahí. Pero el H2O no te lo puedes perder, sábado 8 de la noche. Este sábado es un sábado especial. El H2O vamos a pasar una película y se llama Cuarto de Guerra y seguramente la vas a disfrutar muchísimo.
Y ya la recuperamos a Marí, me parece. Sí, ahí está, hola. Hola. Estamos hablando de del cumplimiento de las reglas, así que por ahí seguimos. Okay, entonces lo que es importante es que realmente todo lo que hagamos pase por ese filtro de la Torá. Todo lo que usamos para proclamar, para buscar, pase por esos cumplimientos o por esos mandamientos de la Torá, que pase por la ley de Dios, pero también que cumplamos eso que dice que tenemos que someternos a las autoridades. Eso significa quizás tú dices, ok, yo sí estoy cumpliendo con la cuarentena, súper chévere. Yo estoy cumpliendo con las cosas que dicen mis autoridades, muy bien. Si no lo estás haciendo, comienza a hacerlo, porque si te das cuenta, hasta Jesús dice que lo tenemos que cumplir. Pero también la otra cosa es, quizás hay otras partes de tu vida que también las tienes que volver a someter bajo eso. Quizás tú te agarraste frases de la Biblia, versículos de la Biblia, que está muy bueno, pero otra vez tiene que pasar siempre por ese filtro. ¿Está realmente avalado por la ley de Dios o lo usas nomás? Eso lo dice la Biblia y por eso yo me siento tan bien. Eso no se puede. Entonces, quizás también es en el punto, no sé, de las finanzas. Hasta en las finanzas, en la Torá, habla sobre el diezmo. Dice que tú des el diezmo. Lo dice acá, te lo puedo decir, en Deuteronomios también, Deuteronomios 14. Dice, cada año, sin falta, apartarás la décima parte de todo lo que produzcan tus campos. Eso significa de todos tus ingresos. Eso significa que lo del Dios te quiere prosperar, Dios es amor, podemos citar, no sé, todo lo que queramos, pero si no pasa por ahí, si no pasa por la ley, si no pasa por esa luz de la Torá, no es válido. Es como lo que dijo Jesús, que él no viene a anular la ley, sino él viene a cumplirla. Entonces, yo te animo a que revises las cosas que haces si pasa por ahí. O si tú eres esa persona que agarra como que versículos por acá y por allá, solo para decir, pero eso dice la Biblia, por eso Dios lo tiene que hacer. Quizás Dios no hizo algunas cosas en tu vida justo porque no pasaron por ahí, justo porque no cumpliste con sus mandamientos. Entonces, yo te animo que tú comiences a estudiar eso. ¿Qué está pasando con mi vida? ¿En qué áreas necesito crecer? ¿Esas áreas realmente están como iluminadas por la ley del Señor? O por ahí yo no estoy cumpliendo con la ley del Señor, sino estoy haciendo lo que quiero y la verdad no tengo ni idea lo que dicen que dice la ley del Señor. Obviamente que nosotros vemos muchos sacrificios y todo eso que pasa en los mandamientos o en la Torá, que dice si haces eso tienes que hacer este sacrificio. Obviamente que ese sacrificio lo reemplazó Jesús y nosotros podemos ser libres de nuestros pecados por su sacrificio. También es súper importante decir eso. Pero las otras cosas, otra vez es muy importante que Jesús vino a cumplir la ley. Entonces yo te animo que realmente en este tiempo también coronavirus, nosotros estamos a la sombra del Altísimo, nosotros estamos guardados por Él, nosotros estamos viendo su protección, pero es muy importante que vivamos bajo la ley, que vivamos ya sometidos también a las cosas que disponen las autoridades de nuestros países, de nuestras ciudades y que nosotros lo cumplamos para que realmente podamos vivir bajo esa protección.